Atlántico Unido. La gobernación del Atlántico viene con una filosofía muy clara: hacer producir la tierra para que las familias y los pueblos tengan una mejor vida. Por eso es que se está impulsando la producción de limón y de otras especies frutales como el mango, para que nuestro departamento se convierta en una verdadera despensa de alimentos. De esta manera prende motores la producción de limón en el Atlántico. A las 1,000 toneladas de alimento para el ganado que entrega en cada municipio la gobernación del Atlántico, se suma el aporte de 43 motobombas y un completo sistema de riego de microaspersión para impulsar la producción de limón en el municipio de Palmar de Varela y sectores aledaños. Los beneficiados son 43 productores de limón pertenecientes a la Cooperativa Oriental de Productores, Procesadores y Comercializadores Agropecuarios del Atlántico. Motobombas de 10 caballos de fuerza equipadas con inyectores y tuberías de PVC, aspersores de microgoteo, mangueras y filtros de alta calidad son algunos de los insumos entregados. La inversión es de 901 millones de pesos. Los pequeños empresarios del campo pertenecientes a la cooperativa destacaron el trabajo que viene impulsando la Administración Verano en beneficio de los productores agrícolas. Lo recibimos con un agrado, con brazos abiertos, lo más bueno que ha venido aquí a la Casa Campesina. Ahora con esto, creo que lo mejora la vida. La sequía ya no será un problema porque el sistema de riego de microaspersión permite que el agua llegue de forma controlada a los árboles. Me veo beneficiado porque como tenemos la facilidad o la oportunidad de regar nuestros productos, los árboles, entonces ahí nos garantiza que vamos a tener cosechas seguras. Uno de los pilares fundamentales del programa de gobierno Atlántico Líder y que se inserta de manera especial en el Plan de Desarrollo Departamental es el hacer, que consiste en impulsar los motores productivos para generar empleo permanente y de calidad. ¡Atlántico Unido!